creo que este puede ser, va a ser y será un acuerdo histórico por Vigo, un acuerdo histórico para el futuro de las próximas décadas en nuestra ciudad. Por lo tanto, decirles que hay un principio de acuerdo en la redacción de este documento. Ahora, de lo que se trata es trabajar este acuerdo para trasladar al documento que recogerá todas estas iniciativas, que será el documento del presupuesto, y en el documento del presupuesto donde aparecerá claramente todas las partidas presupuestarias de este principio de acuerdo. Muy satisfecho porque estamos hablando de un pacto por Vigo, de un pacto por la defensa de los intereses generales de la ciudad en un momento de crisis y por un pacto donde nuestro partido está demostrando que la responsabilidad que tenemos, la coherencia y los 13 concejales están trabajando para la ciudad de Vigo, están trabajando para la defensa de los vigueses, están defendiendo a Vigo y a sus intereses. Y esto, desde la oposición, pues es muy difícil encontrarlo. Tenemos un grupo de oposición que hemos hecho un trabajo muy digno, un trabajo de propuestas, un trabajo de muchas iniciativas, y estas iniciativas y estas propuestas han dado pues una serie de conclusiones a nuestro trabajo. Y nuestro trabajo ahora se ve reflejado en este documento. Las propuestas que hemos realizado durante los últimos meses, años, pues ahora se recogen en un documento. Nosotros lo que queríamos era desbloquear los grandes temas. Vigo hoy puede dar por desbloqueado los grandes temas y ahí hay una participación muy clara y muy directa del Partido Popular. El Partido Popular ha tenido la generosidad, ha tenido la coherencia, la responsabilidad e incluso adquirimos un compromiso muy fuerte para que los grandes temas que están construyendo administraciones gobernadas por el Partido Popular no se paralicen. Y esos grandes temas los conocen ustedes. Son los que hemos repetido ya continuamente. Es el hospital, es la depuradora, es la tarifa del agua por consumo real, es la ciudad de la justicia, es la estación del AVE. Y creo que con todos estos temas son las rebajas fiscales, que son importantísimas. Es que hay que pensar que estamos hablando por primera vez de una rebaja de los impuestos en la ciudad de Vigo desde las últimas décadas. Y esto, bueno, pues para nosotros significa un grado de satisfacción que esas propuestas que hemos hecho que se puedan ver recogidas en un documento presupuestario. Nosotros estamos trabajando por Vigo, nos representamos a los vigueses y a las viguesas, hemos valorado muy bien el grupo y el partido que esto es positivo para Vigo, que es un pacto por Vigo, que es un pacto para defender los intereses de Vigo, que es un pacto para desbloquear temas importantes que estaban encima de la mesa y que es un pacto para que estos acuerdos se cumplan, Vigo pueda seguir creciendo. Vigo pueda, no solo ya con estos temas, sino con el trabajo que está haciendo el presidente de la Xunta de Galicia, desbloquear cuestiones como ya se ha hecho la automoción, que se le ha ayudado, como puede ser el sector del naval, que es muy importante los acuerdos con Pemex y que el presidente sigue trabajando de la Xunta de Galicia en todas estas cuestiones. Y evidentemente esto significa, no solo por lo que pueda ser una cuestión puntual a corto o a día de hoy, sino a mí, sinceramente, y al Grupo Municipal, lo que más nos satisface es que estamos hablando del Vigo de los próximos 30 años. Estamos hablando de ese Vigo que necesita una depuradora, de ese Vigo que necesita el AVE, de ese Vigo que necesita un hospital, de ese Vigo que necesita la Ciudad de la Justicia, de ese Vigo que necesita rebaja de impuestos y que se pueden hacer si hay buena gestión. Ese es el Vigo que nosotros queremos. Y si ese Vigo se cumple y somos capaces de ayudar a que así sea, nuestro trabajo está cumplido. Es para lo que nos han elegido los vigueses y las viguesas, para defender por encima de nuestros intereses partidistas o de grupo, que la ciudad pueda avanzar. Y eso, desde luego, a mí me llena de satisfacción.